Hola, mi Corbis bello, soy por hoy. En estos inicios de año viene un gran cambio para ti. La triada lo dice, ¿eh? Un cambio en lo amoroso, en lo económico y en lo anímico, claro está. Como prima carta aparece el diablo. Es una finalización de esas rachas que nos preocupaban y nos hacían sentir mal. Hay alguna persona rondando en tu vida. Si no tienes pareja, es una pareja karmática que te hará mucho bien. Y si estás en pareja, ¡wow! Vienen momentos inesperados, ya lo verás. ¿Te has estado negando al amor, mi Cuervis? Ya deja eso a un lado. Por miedo, no has sido plenamente feliz. La carta del diablo es fuerte, pero corta tajantemente con esas rachas. Suéltate el pelo al amor, yes. Tómalo como te resuene. La base de la baraja totalmente eres tú, él o ella. El 9 de pentáculos, la dama de la abundancia. Ahora seguimos con la emperatriz. Representa fertilidad, a la feminidad y la belleza, la naturaleza y la abundancia, ¿ves? Abre tus brazos y recibe las bondades que el universo te manda. Te cubren los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Busca tu signo oculto, ¿eh? Es tu parejita karmática. Estás ligada o ligado al mundo mágico de las hadas y los ángeles. Ellos te protegen. La emperatriz augura una necesidad de estar en contacto con nuestro lado femenino para escuchar a nuestra intuición y dar prioridad a nuestras emociones y pasiones. Aprovecha, aprovecha. En el amor, este es un momento potente para ello. Es posible que los hombres y mujeres por igual estén descubriendo lo que de repente eres mucho más atractivo, atractiva, tanto en términos de amistad como de romance. Yes. En las finanzas es un excelente momento para realizar inversiones. Sigue tus instintos. El dinero debe de estar fluyendo muy bien. Y terminando con nuestra triada, la carta del mundo. Realización, felicidad, éxito, plenitud y armonía. La desnudez del personaje femenino indica su pureza, mientras que su larga cabellera suelta simboliza su gran libertad. La forma oval del laurel que la rodea hace referencia al mundo vegetal, pero también a la fertilidad. Trata de ir a lugares abiertos y verdes. El mundo representa el final de un ciclo de vida, la pausa en la vida antes del próximo gran ciclo que comienza con el loco. Así que mucha cordura para este inicio de ciclo. No vayas a salir con regalitos no deseados. Felicidad material, matrimonio afortunado y contentamiento. El mundo sugiere la unión del mundo femenino con el masculino, la armonía de los géneros y por ello su interpretación andrógina es destacada por muchos. Siempre es una carta muy positiva en cualquier lanzamiento del tarot. Bye bye. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.